Muy buenas gente, bienvenidos a DreamWorks All Star Kart Racing. Otra copia de Mario Kart, para que nos vamos a engañar. Vamos a probar unas carreritas. Ya he estado probando un poquito el sistema de controles y demás. Así que carrera libre, es lo que me interesa. Velocidad de carrera, vamos a darle a normal. Vueltas 3, objetos sí. Esto me da un poco igual, yo lo que quiero es seleccionar el nivel, que ha habido uno que me ha llamado la atención, que es como la copia del mítico del Mario Kart. ¿Eso lo puedo elegir entre estos cuatro? No, ¿verdad? Hay más. Este, el cielo galáctico, que sería como el mítico del Mario Kart de Senda Arcoiris, se llamaba, ¿no? Vamos a probar este nivel. Y personaje, obviamente, el gato con botas, podríamos coger o elegir, mejor dicho, a Fiona, a Shrek, a Kung Fu Panda, Señor Lobo, Alex, a Capo, Tigresa, Lobo y Maestro Oogway de Kung Fu Panda. Vamos con el gato con botas. Hola, ¿te gusta el gazpacho? Porque esto se trata de hacer un poquito de fanservicio, ¿no? Y a todo el mundo le gusta el gato con botas porque tiene ojitos de gato. Vale, la carrocería parece que esta es más ligera, así que la vamos a pillar. Turbo manejo, vamos a pillar turbo. Las ruedas lisas obviamente afectan al manejo porque resbalan. Y esto pues así se va a quedar. Vamos con este todo listo. Y let's go. Que se vea, también nos falta por probar el juego de karts de Disney, que es gratis, que todo el mundo lo está jugando sobre todo en la Switch. Pero vamos, donde está el Mario Kart de toda la vida, que se quita el resto. No por ello no vamos a probar este videogame, que por cierto, fijaros el sistema de arrancar el turbo, que es un poco rítmico, ¿no? Que es lo mismo que pasaba en el Mario Kart, ¿no? Tenías que mantener el botón de acelerar justo cuando se quitaba el 2, ¿no? De la cuenta de 3, 2, 1. Por cierto, he estado viendo juegos de este palo que me gustan. El tipo aventura, el rollo Donkey Kong, Banjo-Kazooie, Cao de Canguro y ese estilo, ¿no? Rollo Rareware, de la época de la Nintendo 64. Y hay uno de los pitufos de la Switch que me llamó la atención. Así que si es un juego de aventura de ese rollo, pues me lo voy a pasar, obviamente. Me gusta mucho ese tipo de juego y es raro verlos. Igual es que no presto yo demasiada atención y siempre que se anuncian se camuflan entre otros títulos que lanzan. ¡Madre mía! Por cierto, juego nuevo, con mucha música, tiene poco feedback a la hora de escuchar los soniditos de aceleración del coche y demás. Lo que me raya es la música, ¿por qué? Porque ya sabéis que todo lo que sea Disney, DreamWorks, etc., la música pues te puede causar problemitas, ¿no? De copyright, así que me gustaría mirar, a ver. Controles personalizados sí, vibración sí, aceleración automática no. Bueno, vamos a continuar y si me salta copyright pues no se publica el vídeo y ya está. Pero vamos, sería una frutada, ¿no? Final Fantasy XV, estamos quitando la música por lo mismo, o dejándola muy muy bajita para evitar sorpresitas. Pero bueno, el juego ni tan mal. No estoy usando los perks que me están dando. Muy bueno. Muy bueno. No sé qué está pasando, pero está pasando. Voy muy por delante. Pero bueno, porque estamos jugando en velocidad normal, dificultad normal, así que es normal, ¿no? Todo normal. Solo quiero ver el juego, disfrutarlo, echar un par de carreritas. Si os gusta, pues traeremos más, obviamente. Pero siempre hay que ir probando cositas nuevas, videojuegos nuevos. Porque luego los que me gustan a mí, no os gustan a vosotros. Por ejemplo, el Lords of the Fallen, después de la paliza que me dio a editar el vídeo, no parece que os mole mucho, así que lo voy a subir, sí, pero con toda la calma, o sea, ya sin prisa. Let's go. No sé, tenemos aquí cositas que no sabemos para qué sirven.
Yo lo voy usando para que veáis los efectos y demás. Esto de los botes no me disgusta. ¡Eh! Coleccionable encontrado. ¡Let's go! ¿Esto qué es? Notas musicales conseguidas, 15. Vamos a jugar otra carrerita en otro mapa distinto. Cambiar de circuito. Y debería cambiar incluso de piloto. Vamos a jugar ese primer nivel también. Vueltas 3. ¿Qué ha pasado? Ahora se pilla el piloto. Vale, vamos a cambiar y vamos a pillar, obviamente, a Shrek. I'm the new mascot. Ostras, esto aumenta mucho la velocidad máxima, pero el turbo muy mal, ¿eh? Esto aumenta un poco el turbo. Lo dejamos así, bien equilibrado. Y para darle a confirmar, todo listo, sí. Ya ha pillado el mapa, sí, ¿no? Aldea Panda. The Kung Fu Panda. Bueno, ahí está Shrek. Bueno, esto es un poco guitarjero, hay que darle en el momento justo. Go, go, go. Más o menos como en algunos Mario Kart, ¿no? Me he perdido la ruta. Bueno, no pasa nada. Vamos por aquí. Otro coleccionable, puede ser. Oh, fuck. Las rampas se van moviendo. Están aquí todos los Kung Fu Pandas. No está mal el videogame. Watch it, Wolfie. Cumple con lo suyo, ¿no? ¿Quieres imitar a Mario Kart? A ver, en su día también pasaba lo mismo, ¿eh? Con PlayStation. Salía un montón de competencia de Mario Kart. El otro que era muy famoso, incluso diría que incluso más que el Mario Kart, era el Crash Team Racing de PlayStation 1. ¡Opale! ¿Y esto qué hace? ¡Ah, es un turbo! ¡Ah, vale, vale! Que hace volteretas como en el Mario Kart. Imagino que también se podrá derrapar así. ¡Chequéate esta! ¡Eh! ¡Madre mía! Vale, vale, ya lo vamos pillando. Es literalmente los controles de Mario Kart. Un único raro que se acelera con el L1. ¿Cuál es el...? No, el R1, que diga. El R1 es el botón de atacar en los Dark Souls. Vale. Me han quitado el caminito. Que me están tirando. Me están molestando todo el rato. Lo que baila este tío, ¿no? Esto no sé qué hace, pero lo vamos a lanzar igualmente. Estamos perdiendo la partida, con la tontería. Let's go. Vamos terceros. Podría ser peor, sí. No. Bueno, segundos, ¿no? Hemos quedado. Ni tan mal. Pues nada, esto ha sido el videojuego de carreras de DreamWorks. Así que espero que os haya molado. Un par de carreritas, no vamos a hacer una copa. Para hacer copas tendréis que apoyar este vídeo y pedirme más, ¿vale? Así que nada, hasta la próxima, gente.